Almudena se llama Catedral de la Almudena. Almudena viene de Almudaina. Bienvenidos a todos al Centro Riojano de Madrid, la Casa de los Riojanos en la capital de España, y es para nosotros, en representación de la Junta de Gobierno, Martín Biribay y un servidor, pues un auténtico honor el poder recibirles en este Salón Gonzalo de Berceo, que como todos ustedes ven en la parte posterior, tenemos a San Millán, al Monasterio de Ayuso, detrás de nosotros. En un día en el que estamos emocionados de alegría por la presencia de todos ustedes que vienen desde Haro y concretamente la cofradía de San Felices de Haro con su priora, Gloria María Martínez, a la cual tengo que agradecer enormemente que os hayáis desplazado a Madrid en este día del 25 aniversario de la entronización del santo patrón San Felices en la iglesia de San Cayetano, de San Millán y San Cayetano, y yo creo que no hay mejor sitio de poder celebrar esto en la ciudad de Madrid y, como no, luego el convite aquí en estas instalaciones del Centro Riojano de Madrid. Yo creo que ya son, antes hablando fuera de micro con Gloria, ya son unos años que la cofradía de San Felices no venía a Madrid, más de 10 años posiblemente, y tanto para Martín como para mí, siendo jarreros y también cofrade de la cofradía de San Felices, pues el motivo de emoción es doble, y el poder congregarnos los riojanos y los jarreros en esta ocasión, pues aún con mucho más motivo. Así que hemos creído que esta ocasión se merecía, pues que sellemos este encuentro, y le vamos a invitar a Gloria María Martínez a que se dirija al estrado, porque
vamos a hacer un agradecimiento de este día tan especial, como he comentado anteriormente. Mi primo. Y como estaba comentando, vamos a hacer entrega en representación del Centro Riojano de Madrid, una placa a la cofradía de San Felices de Bilibio, con este día del 25 de noviembre del 2023, y ya que tuve la oportunidad, una de las últimas visitas, de visitar el Museo de la Cofradía de San Felices, pues que también esté allí visible para que todos los jarreos y visitantes lo puedan visualizar y que quede grabado para siempre este día. No me pises el discurso. Y como en la visita también al museo vi que había botellas de vino, pero no estaba la botella institucional del Centro Riojano de Madrid, claro, a mí se me encendió la luz, ¿no? Y dije, esto hay que solucionarlo y tiene que albergarse allí una botella institucional de nuestra entidad con el emblema y el escudo del Centro Riojano para que resida en el Museo del Santo. Muchísimas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, José Antonio. Te aseguro que esta placa ocupará un lugar destacado en las vitrinas del Museo de nuestro querido Santo Patrón, San Felices de Bilibio. Quiero agradecer a María José por ser la mejor guía que podíamos tener. Gracias. A Martín por vuestra acogida y vuestro acompañamiento. Al Centro Riojano, que nunca decepciona. Venir aquí es como estar en casa, y eso lo lográis todos vosotros con vuestro cariño y entrega. Cómo no, también a los jarreros y amigos que hoy habéis querido acompañarnos en esta comida de hermandad. Mil gracias. Hemos perdido esta semana a Óscar de la Fuente Castillo, que fue mayordomo en el año 1984, y que durante muchos años portó sobre sus hombros a San Felices. El mismo día falleció aquí en Madrid Julio Vargas Rioja, que fue procurador no residente en el año 2013. Y siempre llevaba a San Felices en su corazón. Pero todo no van a ser tristezas. También daremos gracias por todas las bendiciones recibidas y por tantos jarreros que llevan con orgullo el nombre de Haro por España y por el mundo. Yo suelo decir que Haro está de moda, y no es para menos, pues hay una generación de gente muy preparada. Es verdad que nuestra ciudad siempre ha dado grandes nombres a nuestra historia, personas del mundo de las letras, ciencias, del arte o políticos. En la actualidad, puedo y quiero recordar a José Antonio Olarte, escultor, y que hasta el 20 de diciembre expone en la Galería Orfilia, aquí en Madrid. Es un gran artista del hierro. A María Vargas Montoya, la mejor enóloga del mundo. O Luis de la Fuente Castillo, seleccionador nacional de fútbol y gran persona. Otra mujer para sentirnos orgullosos es Isabel Pérez Grande, directora de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Agencia Española del Espacio, y cuya madre está con nosotros. Enhorabuena, Maribel. ¿Cómo olvidarme del presidente de La Rioja, Gonzalo Capellán de Miguel, hijo de otro grande, uno de los mejores alcaldes de Haro, Patricio Capellán y Rías, buenos amigos los dos? Y por último, y no menos importante, a José Antonio Rupérez Caño, presidente del Centro Riojano, gran persona, trabajador incansable, amigo de sus amigos y muy querido en su pueblo. Para llegar puntuales a cualquier sitio hay que salir mucho antes, porque a todo el mundo saluda, pregunta por la familia y siempre tiene una palabra amable. Y si no, preguntadle a Olga, que la pobre tiene que estar esperando por las cuatro esquinas. Pero lo que más me gusta de él es su sonrisa. Esa sonrisa franca que transmite cariño, que abraza, en definitiva, que cautiva. José Antonio, no cambies nunca. Pero recuerda, es maravilloso ser importante, pero es importante, más importante ser maravilloso como tú. Él fue procurador no residente en la candidatura mía el año pasado. Sí, efectivamente. En cuanto que se lo propuse, dijo,
cuenta conmigo, o sea, es que no se resiste a nada. Muchas gracias, Gloria, por tus palabras, y tenemos que decir que San Felices está entronizado también aquí en el Centro Riojano de Madrid, que luego lo podremos ver, porque ahora la sala está ocupada, he estado hablando antes con Martín, así que tenemos una imagen, además, que nos preside en cada una de las juntas de gobierno que tenemos a cabo en esta casa. Así que agradecerte enormemente, darte las gracias por vuestra visita, por el detalle, y a todos los miembros de la cofradía de San Felices y a todos los jarreros y amigos que os habéis desplazado, y no hay mejor forma de acabar este evento que ahora a continuación brindaremos con un vino de nuestra tierra. Así que nos podemos levantar y charlaremos, tomaremos un vino y ya luego pasaremos. Buenas tardes. A los que no me conocéis, me llamo Mercedes. Y canta Jota. Y os voy a contar una cosa que muchos jarreros seguramente no conocerán, y los que sois de Madrid y no vivís en Aro, seguramente tampoco. La imagen de San Felices, como este hecho que voy a contar ocurrió en Madrid, por eso lo quiero contar aquí. La imagen de San Felices, la que está en la parroquia, hecha por Esteban de Ágreda en 1795, la cabeza se separa del cuerpo. Eso lo saben las personas que, al estar yo de secretaria de la cofradía unos años, y sobre todo José Luis Arizaga Gil, lo quiero nombrar porque es el encargado durante casi 30 y tantos años para bajar la imagen, para hacer la procesión, lo primero es quitar la cabeza. Por el estatuto de la cofradía de 1665, la cabeza no puede estar en un banco ni en un cesto de mimbre. Tiene que tenerla cualquier persona de la cofradía, a ser posible el prior, en los brazos. Después, eso es lo que ocurre. Bien, pues entonces yo me pongo a investigar por qué la cabeza se separaba del cuerpo. Y encuentro el hecho. Esteban de Ágreda vivía en la calle Arenal. Los que sois de Madrid, sabéis la calle Arenal. Pasaba por la Puerta del Sol para ir a la calle Fuencarral, que era donde tenía el estudio. Entonces un día, cuando ya la cofradía le había encargado la imagen de San Felices, al pasar de Arenal a Fuencarral, ve un mendigo en la Puerta del Sol y le inspiró: esa cabeza, esa cara es la que yo quiero para la imagen de San Felices, ese mendigo. Se acerca al mendigo, le pide por favor que se deje, que haga una maqueta con su cabeza para eso. El mendigo le dice que sí, que no tiene problema, pero que no se mueve del sitio que tiene. ¿Por qué? Porque era donde él pedía limosna, y si él se levantaba de ese sitio, se lo quitaba otra persona pidiendo limosna en la Puerta del Sol, que era el sitio en esas épocas, recordar el año 1795, importante en Madrid para pedir limosna. Entonces Esteban de Ágreda, ¿qué hace? Coge un trozo de madera y se va muchos días a tomarle medidas y hacer el diseño en la Puerta del Sol, en la calle. Ese es el motivo por el que la cabeza se despega del cuello. Nada más. San Felices está también entronizado en el Centro Riojano de Madrid y va a presidir la Mesa de Hermandad de hoy. Es el que bendice y cuida de todas nuestras viñas, de nuestra gente. Y cantamos con sus orgullos: alcánzanos del Señor, felices, un fin dichoso. Eso es un canto muy especial que le hacemos al patrón. Vivió con el siglo V. Y desde entonces, desde los riscos de vivirlo, nos protege y nos cuida a todos. Amigos,
por San Felices de Bilibio, que nos siga bendiciendo a todos. ¡Viva San Felices! ¡Viva! ¡Viva la Virgen de la Vega! ¡Viva! ¡Viva La Rioja!